muerte, la tristeza, todas estas cosas naturales que fueron provocadas por la maldición, se habrán ido para siempre jamás. Seremos cambiados inmediatamente, pues tú sabes en dónde está cada pedacito de calcio y todo lo demás que va en el cuerpo humano. Tú lo sabes en dónde estaba antes que tú formaras el cuerpo y lo has mantenido en tu resguardo. Lo puedes hablar nuevamente. De esa manera lo hiciste con Abraham. Solo hablaste una cosa y existencia. El gran Jehová, parado allá en carne humana, comiendo carne de un carnero, comiendo pan que había crecido en el campo. Él mismo se creó, comiendo mantequilla y bebiendo leche, con hambre en su cuerpo humano, vestido con ropa humana, una prefigura del Señor Jesús. ¿Cómo te damos las gracias? Amén. El día que tú te le apareciste a Sansón y a su esposa, Jehová Dios entró directamente en llama de fuego y subió en el sacrificio. ¿Cómo te le apareciste a Moisés y le diste la espalda? Caminaste alrededor, permitiste que fuera capaz de verte y dijo, es la espalda de un hombre. 53. Mostrando anticipadamente y sin embargo se nos dice que tú eres espíritu, pero tú tienes el control de toda la vida, toda la creación. Y estoy tan feliz esta noche, Señor, que tú aún puedes crear un corazón nuevo en una mujer u hombre pecador y decadente. ¡Qué padre, qué gran padre eres! Puedes tomar a un hombre enfermo postrado en un catre, o en una cama, o en una camilla, alguien que se está muriendo y sanarlo, comidos por el cáncer, fullidos, que vienen, pueden enderezar sus extremidades. La única cosa que tú pides es que crean. Ayúdanos a creer esta noche, porque lo pedimos en el nombre de tu querido Hijo, el Señor Jesús. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, solo quiero hacer una pregunta solemne en este momento. Es por eso que el Espíritu Santo me dijo, iba a continuar con el tema, dijo, detente ahora mismo. Obediencia es mejor que sacrificio. 54. ¿Alguien aquí en este esté fuera de Cristo? Ahora sé que tenemos una costumbre de llamar a la gente para que venga alrededor del altar y dejarlos orar y así sucesivamente. Eso es bueno, pero no es la Biblia. Los creyentes fueron añadidos. Los que creyeron fueron bautizados. ¿Hay alguien aquí mientras todos los cristianos están orando, gente con sus rostros inclinados? ¿Hay una persona aquí que está alejada de Dios esta noche y sabe que si Jesús viniera, que su alma estaría muerta? ¿Y Él no pudiera traer un alma muerta y meterla en un cuerpo vivo? ¿Y usted estaría perdido y acabado? Nada que lo pueda traer de nuevo. Tan seguro como un carro no andaría sin gasolina. Tampoco puede usted andar o resucitar sin el espíritu de vida. Usted está fuera de Dios. ¿Levantaría su mano a Dios? Y solo con levantar su mano, dígale a Él, recuérdame, yo ahora quiero aceptar tu manera provista y venir a ti. Párrafo 55. ¿Podría alguien levantar su mano en cualquier parte del edificio? Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermana. Eso es bueno. Yo en este momento quiero venir. Nunca antes lo había visto de esa manera, hermano Branham. Nunca me había dado cuenta de lo que Él le hizo a Sara y a Abraham allá. Dios le bendiga, pequeñito. Dios le bendiga. Alguien más diga, levante su mano a Cristo. Él los ve. Dios le bendiga, mi hermano. Sentado por este lado, levante sus manos a Cristo y diga ahora, esta es mi mano hacia ti. Un día voy a salir de este viejo tabernáculo en el cual estoy aquí viviendo y sé que si mi alma está, si está pecando, entonces estará alejada de mí. No hay manera para que yo pueda resucitar. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Reina, en los párrafos del 56 al 60. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.
Continuando con la lectura del mensaje, Jehová Jireh, párrafo 56. Mientras tienen sus rostros inclinados, permítame decirles una cosita que sucedió recientemente. Pecador, piensa en esto. No importa qué tanto vaya a la iglesia, si no ha nacido de nuevo, usted está perdido. No importa qué tan bueno sea y qué tan buen vecino sea, está perdido sin el nuevo nacimiento. Estaba sentado en una banca o pequeño banco, comiendo un poco de helado con un viejo ministro metodista, amigo mío. La hora de la agricultura transmitía desde Louisville, Kentucky. Y el pequeño club 4H, dijeron, tenían la máquina perfecta que produciría un grano de maíz tan perfecto que no se podía distinguir de otro grano de maíz natural que había crecido en el campo. Tenían un saco lleno de cada uno. Podía tomar un puñado de uno de los sacos que creció en el campo y el otro puñado que había hecho, los mezclaban. Los dos hacían la misma cantidad de juelas de maíz. Al abrirlos en un laboratorio, tenían la misma clase de piel, la misma cantidad de humedad, calcio y todo lo que va en el grano de maíz, cada uno exactamente igual. Uno no podía notar la diferencia entre uno y el otro. No había manera de volver a separarlos. El que creció en el campo y cuál era el que había hecho la máquina mecánicamente. Párrafo 57. Pero solo hay una manera. Él dijo, ¿puede uno distinguirlos? Escuchen, enterrándolos. Aquel que hizo el hombre tan igual al que hizo Dios, cada cosa física se veía exactamente igual, pero no tenía un germen de vida en él. Y el que el hombre hizo se pudriría, y eso era todo. Pero el que Dios hizo, cuando se pudrió, tenía un germen de vida y volvió a vivir. Usted pudiera ir a la iglesia, actuar como un cristiano, pretender ser un cristiano, pero hermano, si ese germen de vida inmortal del Espíritu Santo no está descansando en su alma, usted nunca saldrá en la resurrección, la primera resurrección. ¿No quisieran pensarlo seriamente? Como su hermano, les estoy hablando y animando en el nombre del Señor Jesús para que por lo menos levanten su mano esta noche a Él y digan, Dios, dame ese germen de vida mientras oramos. Párrafo 58. Padre, concédelo esta noche, que todo aquel que haga esto pueda recibir vida. Una vez más, mientras, miren, ¿levantaría su mano una vez más alguien en el edificio? Dios le bendiga. Yo lo veo allá en la parte de atrás, hermano. Otro aquí abajo. Dios le bendiga, jovencito. ¿Alguien más? Yo quiero esa vida en mí, hermano Branham. Dios le bendiga a este hombre aquí abajo. Sí, yo lo veo. Dios lo ve también. Muy bien, oremos. Padre Celestial, tú viste los que levantaron sus manos. Oro esta noche que tú les des vida inmortal en este momento, porque ellos han creído. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Y todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Esa es tu promesa. Tú guardarás tu promesa, Padre. Algo impactó sus corazones. Fuiste tú, gran Jehová, quien estuvo en carne aquel día y habló con Abraham. Lo regresaste a un hombre joven,
Tú estás aquí hablando, vida. Tú dijiste, ningún hombre puede venir a mí. Jesús dijo, si mi Padre no lo trae. Párrafo 59. Ellos no podrían haber levantado su mano, jóvenes y ancianos, a menos que tú los hayas traído. Y cuando dijiste, todos los que vienen, yo les daré vida eterna. Te estoy citando tu palabra, Jesús. Ahora, dales esa vida eterna, pues te han aceptado. Bendice a la audiencia que espera. Un día en el reino de Dios permite que tengamos un gran tiempo de regocijo, pensando de esta noche por causa de tu presencia y tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, el Hijo amado de Dios. Amén. El Señor les bendiga. Oh, vaya. ¿Acaso la palabra no los hace sentir restregados mejor? Ahora, se nos hizo muy tarde esta noche. Siento que no lo siento. No, Señor. Esa fue la palabra de Dios. ¿Ven? No lo lamento. Solo sean un poco más indulgentes y quédense en solo un poquito. Comenzaremos a orar por los enfermos. Párrafo 60. Ahora, si lo pueden entender completamente, no quiere decir que usted tiene que estar aquí arriba para ser sanado. Solo llamo a unos cuantos aquí arriba para que el Espíritu Santo pueda obrar a medida que obra. Entonces Dios comienza a moverse. Y a medida que Dios comienza a moverse, el Espíritu Santo comienza a moverse en la gente. Recuerden, a medida que Dios comienza a moverse en su iglesia, entonces trae al ángel del Señor entre la audiencia. Hay muchos más que son sanados en la audiencia que los que sanan aquí. Entonces, solo repartimos las tarjetas de oración para poder subir a alguien aquí arriba con la cual empezar. Eso no quiere decir que ellos van a sanar. Solo significa que vinieron aquí arriba para que se ore por ellos. Se ora por ustedes estando allá. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 61 al 66. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje de Jehová Jiré del 17 de noviembre del 55, párrafo 61. No es si yo los toco a ustedes o si ustedes me tocan a mí, es si ustedes lo tocan a él o no. ¿Ven? ¿Y qué puedo hacer estando aquí? Miren, este micrófono, ustedes escuchan mi voz a través de él, pero está completamente sordo, mudo, a menos que haya alguien hablando en él. ¿Es eso correcto? También lo estaría yo completamente mudo, sin nada que decir, a menos que algo hable a través de mí, uno solo. Se rinde y el Espíritu Santo comienza a orar y a confirmar que Jesús ha resucitado de los muertos. Y él dijo, las cosas que yo hago, yo no escuchen para los nuevos. Jesús dijo, yo no hago nada a menos que el Padre me muestre primero por visión qué hacer. San Juan 5:19. De cierto os digo, el Hijo que puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre haciendo. Eso mismo hace el Hijo. 62. Siempre es de esa manera, a través de la Escritura. Y él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Un poquito, y los incrédulos no me conocerán. Ya no me verán más. Ellos irán a la iglesia. Sí, serán muy ritualistas, muy píos. Pertenecerán a buenas iglesias. Lo hicieron en aquel entonces. El mismo grupo que lo mató a él. Pero ellos no me verán más. Empero vosotros me veréis. Nunca.
Eso es a través de las edades, cada una de esas clases de gente. No me verá más. Ellos no quieren verlo. No pueden verlo. Dijo, ustedes tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. Pero, dijo, vosotros me veréis. Vosotros, hubo vosotros en aquel entonces, hubo vosotros en la edad de Wesley, hay vosotros en esta edad y habrá vosotros hasta que Jesús venga. Dijo, vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Es eso correcto? 63. Todavía no ha llegado a su fin y Jesús todavía está aquí. Y la gente todavía puede verlo a él. Oro que en esta noche que él hará algo solo un poquito diferente de los servicios religiosos ordinarios en los que ustedes han estado. Que puedan regresar a casa como Cleofás y su amigo de la resurrección. Ese día, el primer día de la resurrección, el Señor Jesús fue resucitado y estaba entre la gente, entre las flores y así sucesivamente en la primera Pascua, la mañana de abril, cuando Él resucitó de los muertos. Y Él viajó y habló con dos hombres durante todo un día. Y ellos aún así no lo reconocieron. No hay duda en absoluto de que Él habló con usted y cuidó de tener aquel accidente y Él salvó la vida del bebé y le ha traído todas estas cosas y lo ha ayudado a pagar su casa. Todas estas cosas que Él hizo. Pero quizás usted nunca reconoció que era Él, 64. Y luego cuando Él entró al lugar, hizo algo que solo Jesús podía hacer. Y sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Y Él se desvaneció de su vista rápidamente. Y ellos se regresaron corriendo a Jerusalén, diciendo, verdaderamente el Señor ha resucitado. Ruego que Él haga algo esta noche, igual como lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y luego puedan ustedes irse corriendo a casa, contándole a sus vecinos, verdaderamente Jesús ha resucitado de los muertos. Y se le pareció la otra noche a ese pequeño grupito de gente sentada en aquella pequeña carpa fría. Oro que Dios lo concederá en el nombre de Jesús. Párrafo 65. Entre paréntesis, ¿qué tarjeta de oración repartieron el día de hoy? ¿Qué tarjeta de oración repartieron el día de hoy? Hemos tenido la A, F y H. Muy bien, vamos a empezar un grupo nuevo esta noche. Repartimos 100 tarjetas y dos noches estuvimos llamando de esas. Luego repartimos otras 100 y ahora Él repartió la H. Y ahora hemos estado. Tarjeta de oración H, dele la vuelta y mírenle. Mírenla, la gente que las tiene y son del 1 al 100. Y vamos a empezar esta noche. Hemos tenido de las primeras, de las últimas y del centro. Vamos a comenzar esta noche de, diré, 60. ¿Pueden ver si las tenemos? ¿Quién tiene la H60? ¿Levantaría su mano? Tarjeta de oración H60. Eso es bueno, señor. Venga para acá. Muy bien. 61. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 2, 3, 4, 5. Solo formémoslos. Hay 15 de ellos. Intentemos primero eso y veamos lo que obtendremos. Miren la tarjeta de su vecino, H60. Ahora vamos a mantener silencio por unos momentos.
Cantemos con esta música, esta hermosa música. Solo cree, todo es posible. Solo cree, solo cree. Todo es posible, solo cree. Ahora falta una tarjeta de oración, las están buscando H60 al 70. Creo que son las que llamé H60, no 75H, H60 al 75. Alguien no puede escuchar o alguien no se puede levantar. Así que ahora miren las tarjetas de su vecino o algo las están verificando en este momento. Muy bien. 66, vamos a cantar así. Ahora están afirmando que están aquí. Está aquí una mujer con un que está ciega, que trae un perro que la guía. Miren, su tarjeta vea si ella fue llamada de la H60 a la 75. Vean. Cantemos de esta manera ahora, creo Señor, creo tu palabra y todo está concluido. Ahora creo, levante nuestras manos cuando lo cantemos de esta manera. Ahora creo, todo es posible, ahora creo. Dígalo con sinceridad, ahora. Ahora yo, entre paréntesis, no sé, lo haré mañana. Ahora mismo yo creo, ahora mismo, ahora creo. Ahora ustedes creen que Jesús ha resucitado a los muertos y efectivamente está vivo. Todo es posible. Ahora yo creo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, párrafo 67 al 73. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Estamos en el mensaje Jehová Jireh. El 17 de noviembre de 1955, el párrafo 97, dice así: ahora puedo ver a Jesús trabajando de la colina un día, y los discípulos andaban alrededor, pero un hombre tenía un hijo epiléptico, y él lo trajo, vio a Jesús, vino corriendo hacia él. Él dijo: Señor, mi hijo está gravemente atormentado con un diablo. Dijo: ¿puede ayudarlo? Él dijo: esa no es la cuestión. En otras palabras, si no puedes creer, dice, él dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. El muchacho se puso peor rápidamente. Él se puso peor, pero cuando salió del hechizo, Jesús dijo: denle comida y fortalézcalo, va a estar bien. Dice, ahora es lo mismo con Jesús esta noche. ¿No es así? Ahora no, yo creo. Todo es posible. Ahora creo muy bien. Párrafo 68. Falta 5 o 6. Así que, muy bien, vamos a comenzar la línea de oración porque tenemos que darnos prisa. No hace ninguna diferencia si solo una persona, ministerio del Señor no es orar por cada uno de manera individual. Miren, ¿cuántos han leído lo que el ángel del Señor me dijo esa noche hace muchos años cuando esto todavía no estaba sucediendo? Me dijo que esto que estaba aquí sucediendo como esto, ¿hay alguien de este templo al inicio de mi ministerio? Seguro, miren las manos de los veteranos. ¿Ha sucedido tal como él dijo? Seguro. Si sucedió, él dijo, solo haz esto y la gente te creerá. Ahora, aquellos que creerán, solo tengan fe. Crean con todo el corazón. Dios es verdad. Hará que contezca. Hará que contezca. Amén. Párrafo 69. Muy bien. Ahora,
aquí está parado un hombre al lado mío que nunca había visto. Me imagino, en mi vida, Dios lo conoce, yo no. Pero ahora que alguien quizá fue y lo trajo hasta aquí, a esta reunión, digamos que lo hicieron, digamos que está, este hermano lo hizo, él pudo haberlo hecho, yo no sé, pero digamos que él lo hizo, y el nombre de este hombre sería Felipe, y el nombre de este hombre sería Natanael, y él vino por la línea de donde Jesús estaba parado. Dice, ¿qué hizo Jesús? Mire, él solo comenzó a decirle quién era él, cosas sobre él. Y el incrédulo dijo, ese hombre tiene un diablo. Él es Belcebú. Eso es espiritismo. Ese es el diablo. Ven, Belcebú, el jefe de los demonios. Pero Natanael dijo, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Párrafo 70. Ahora, a la mujer que estaba en la audiencia, el hombre ciego, en la entrada, por todo el lugar, en todas partes, ¿lo ven? Jesús solo. La mujer que vino al pozo, y Jesús habló con ella unos minutos, y le dijo, ¿cuál era su problema? Dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo. Dijo, eso es correcto, tiene cinco. Ahora, ella dijo, tú debes ser un profeta. Ahora, escuchen atentamente para que se aseguren de captar esto. Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, creen que Jesús es el Mesías, Jesucristo es el Mesías, esperando el Mesías judío de Dios. Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Tú debes ser un profeta. Y él dijo, yo soy él. Así que ella va y le dice a la gente de la ciudad, venid, ved a un hombre que me ha revelado mi vida pasada. Párrafo 71. Ahora, él puede hacer. La mujer llegó allá. Ese era su problema. Este hombre vino aquí. Supuestamente hay un problema con él. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Ahora, si Dios lo revela, seguirá siendo esa la señal del Mesías, no de William Branham, pero el Mesías. ¿Es eso correcto? El Mesías que resucitó y está viviendo en nosotros, haciendo la misma cosa aquí que él hizo allá. ¿Es esa la escritura? Tan perfecto como puede serlo. Es un poquito contrario a la escuela filosófica de hoy día, pero fue un poquito contrario a la escuela filosófica. En aquel día, los hombres hacen escuelas filosóficas de cualquier cosa, pero eso no cambia la palabra de Dios. Él la trae de la forma que debe ser. ¿Ven? Párrafo 72. Así que a muchos de ellos se les pasó por alto en ese día. Que no se les pase por alto a ustedes hoy. No, yo. Ahora, él es el día de su visitación, no la mía. Yo solo soy un pobre sustituto de cualquier cosa, pero es el que está moviendo, obrando
obrando, Él solo me dio una manera, un don para rendirme a Él y hacer estas cosas para beneficio vuestro, no mío, sino vuestro. Así que es para ustedes. Ahora, el hombre es un desconocido, parado aquí, pero si Dios me permite conocer a este hombre, lo que está mal con él o algo concerniente a él, él sabe que yo no sé nada al respecto. ¿Lo creerá cada uno de ustedes con todo el corazón entonces? ¿Qué ve ustedes que están aquí alrededor en estas semillas y catres y cosas? ¿Van a creer? Párrafo 73. Ahora, si yo fuera un sanador, ¿saben lo que haría? Brincaría de aquí y sanaría a ese niñito. Y sanaría a esta persona aquí, y sanaría a esta persona aquí, y a ese niñito allá, a esta dama aquí. Yo lo sanaría, tomaría a esa señora aquí, en esta silla de ruedas. Diría, todos los que tienen cáncer, vengan aquí, déjenme sanarlo. Pero cuando un hombre les dice que puede sanarlo, él los está engañando. Para empezar, eso es correcto. Jesús ya hizo eso y ningún hombre puede hacerlo otra vez. Es la propia fe personal de usted y de ustedes. Igual como cuando un hombre les dice que puede perdonarles los pecados. Bueno, él diría, pues la Biblia dice que él les dio poder. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Beatriz, párrafo 74 al 79. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con Jehová Jiré, párrafo 74. Sí, pero eso fue antes de la crucifixión de Jesús. Eso es correcto. La expiación no había sido hecha. Recuerden eso, hermanos. Sí, señor. Él también dijo, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero ¿cómo es que ellos lo hicieron? Pedro dijo, aquel que tenía las llaves de ello en el día de Pentecostés, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es eso correcto? Seguro, no es nada que el hombre pueda hacer, es lo que Dios ha hecho. Usted es un creyente de eso. ¿Lo es, Señor? Habiendo predicado de la manera que lo hizo, me es un poco difícil entrar en la unción del ángel del Señor para que venga. Así que esta es la razón que espero solo un momento. Tolérenme y sean muy reverentes, solo por unos momentos. Y Billy, obsérvame, y ustedes también. Párrafo 75. Miren. Esta es una condición en el subconsciente, ¿ven? Tiene que ser. Yo no sé nada al respecto. ¿Cómo pudiera saber sobre este hombre? No nos conocemos. Somos desconocidos el uno al otro. Eso es cierto, señor. Eso es cierto, señor. Levante su mano si eso es correcto. No nos conocemos. Dios lo sabe. Pero ahora, si puedo hablar con usted solo un momento, igual como nuestro Señor lo hizo con la mujer junto al pozo. Ella vino a sacar un balde de agua. Él dijo, tráeme de beber. Él comenzó una conversación. ¿Lo han leído alguna vez eso?
en San Juan, el capítulo 4. Un versículo hermoso. ¿No es así? ¿No les hubiese gustado haber estado parados allí en aquel entonces, justo donde él estaba sentado junto al pozo? Párrafo 76. Hermano, pudiera parecer muy extraño, pero usted está parado casi en el mismo lugar. Eso es correcto. Usted se da cuenta de eso ahora. ¿No es así? Miren, cuando nuestra fe comienza a moverlo a él, ¿vieron lo que sucedió inmediatamente? Ahora mismo, usted siente algo diferente desde que ha estado parado allí. ¿Es eso correcto? Sí, eso es correcto. Levante su mano. Ahora, si la audiencia puede escucharme bien y demás, el hombre que está parado frente a mí ahora, entre él y yo, se ve algo muy luminoso que está sucediendo. Y el hombre, pues, él no está aquí por sanidad. Él ya fue sanado. Usted fue sanado la otra noche. Está aquí por alguien más. Eso es correcto. Es por un hijo, ¿no es así? Su hija. Su hija, eso es correcto. Y ella no está aquí. Veo que su esposa aparece en la escalera, también nerviosa o algo. Eso es correcto, pero ella está aquí. Entonces usted, ella está aquí. Y usted. Su hija, sin embargo, está en un estado diferente. Es como una especie de religión plana, donde crece mucho el trigo, ¿no es? Es que en Kansas, ella es de Kansas. Es de donde es ella. Y ella está sufriendo con un problema nervioso también, señor Brown. Ese es su nombre. Solo vaya, su hija se va a poner bien y también su esposa. Ellas están sanadas. Dios le bendiga, digamos. Alabado sea él. Párrafo 77. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Creen ustedes? Tengan fe. Ahora, el hombre que me está poniendo esto alrededor de mi cuello tiene un deseo por alguien. Amén. Oh, es maravilloso cuando él viene a la escena. Tengan fe en Dios. ¿Cree usted, dama? Solamente Dios puede sanarla o darle su deseo. Tiene un problema en su cabeza, ¿no es así, hermano? Uy, el joven sentado allí fue provocado por una herida, ¿no es así, hermano? Uy, usted tiene una tristeza también, ¿no es así? Es una sombra oscura, creo que es su esposa, usted. La perdió, eso es correcto. ¿No es eso cierto? Levante su mano, pues el problema de su cabeza se acabó. Señor, Dios honró su fe, va a estar muy bien ahora. Párrafo 78. ¿Ven lo que quiero decir? Usted no necesita una tarjeta de oración, necesita fe. Solo tenga fe, Dios le bendiga el deseo de su corazón. Si tan solo tiene fe para creer, ¿no es maravilloso? Ahora, allí está él moviéndose en la audiencia. Mientras puedo todavía ver a la audiencia, permítame observar. Él dijo, yo puedo si lo puedes creer. Él es realmente adorable, ¿verdad que sí? Veo a una dama orando. Ella tiene un pañuelo sobre su boca. Ella está sentada directamente atrás de esta primera hilera. Ella tiene una enfermedad en la piel. ¿Cree usted que el Señor la sanará, hermana? ¿Cree que Él la pondrá bien? La damita sentada detrás de la dama con abrigo rojo aquí, que tiene un pañuelo arriba en la boca. Por aquí, levante su mano. Eso lo dejará. La veo mucho tiempo después. Dice, la veo mucho tiempo después. Se ha ido de usted.
Su fe la ha sanado, hermana. Amén. Párrafo 79. ¿Le cree usted a él? Todas las cosas son posibles al que cree. Si puede creer. Él dijo, todas las cosas son posibles. Usted está orando por el niño. ¿No es así, hermana, sentada allí? Siga teniendo fe ahora. Oh, vaya, mi querido hermano. Hermana, si tan solo pudiera, si tan solo mientras sé que ustedes me están prestando atención, si tan solo pudieran expresar lo que es este sentir aquí ahora. Oh, simplemente como lo veo yo, que todos simplemente debieran estar creyendo ahora mismo. Él, nuestro Señor Jesús, está aquí. Es lo que los hizo venir esta noche. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Rosalia, párrafo del 80 al 84. ¿Me escucha? Sí, hermana, sí se le escucha. Ya. Continuando con el mensaje Jehová Jiré del 17 de noviembre de 1955, párrafo 80. Ahora me está debilitando. Por supuesto, ustedes pueden ver eso. Y aún en esta noche helada y la transpiración corre de mis manos, ¿ven? Ustedes están, es su presencia, visiones. Jesús dijo, percibo que salió virtud. No del Dios que estaba en él, pero de su cuerpo físico, el Hijo de Dios, quien era él. Esa es la misma cosa aquí, simplemente lo hace a uno muy débil. Son las visiones. Si ustedes tienen fe y pueden creer con todo el corazón, pues pueden recibir lo que han pedido. Perdón. Ahora, hermana, tal vez pueda hablar con usted solo un poco. ¿Me cree que soy su siervo, el siervo del Señor Jesús? Usted sabe que no hay nada en su hermano que pudiera hacer algo por usted, el sanarla, si usted estuviera enferma. Pero créame que yo soy su siervo, que solo estoy tratando de venir aquí porque él me habló y me dijo que viniera y que él estaría conmigo y que hiciera estas cosas tal como ve usted allá en la audiencia. Ahora, usted sabe que yo no la conozco y no sé nada de usted. Pero Dios conoce todo con respecto a usted, ¿no es verdad? Bueno, si él puede decirme aquí, ¿para qué está usted aquí? Entonces, ¿creerá en él con todo su corazón? ¿Y aceptará aquello que usted está, finanzas, o sí, es un problema espiritual, o lo que pueda hacer, lo aceptará? Ahora, que él lo conceda, es mi sincera oración. Pero, párrafo 81, una sombra oscura está suspendida cerca de la dama. Allí viene sobre ella el poder del enemigo y es un tumor que la mujer tiene. Y ella también tiene un problema estomacal. Eso es correcto. El tumor está en la cabeza. Un tumor en la cabeza. Eso es verdad. Si es verdad, levante su mano. Ahora, ¿cree usted que su presencia está aquí? Venga para acá solo un momento para que yo pueda, mientras está la unción sobre mí, imponer mis manos sobre usted, hermana, y pedirle a aquel quien está hablando a través de mí, a usted, que él le perdone la vida, vivirá para él y hará todo lo que pueda para servirle. Querido Padre Celestial, tú escuchas esto y la oscuridad suspendida sobre la mujer, yo maldigo a este enemigo como tu siervo, lo maldigo en el nombre del Señor Jesús. Y tus queridos siervos, los doctores, han tratado de hacer todo lo que han podido por ella. Pero, Señor, oro que tu mano de sanidad sea sobre ella y que la toques y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vaya regocijándose, vaya y feliz y crea en él. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Párrafo 82. ¿Qué piensa usted que está sentada allá por problema del riñón, sentada allá? ¿Cree que Dios lo sanará sentado allá? ¿Cree que Dios la sanará en este momento? Levante su mano como lo hizo. ¿Lo cree? ¿Cree que él lo sana? Muy bien, entonces puede obtener su sanidad. Amén. Usted levantó la mano y justo a tiempo. Amén. Ahora vaya a casa. Solo olvide que alguna vez lo tuvo. Gracias sean dadas al Señor Jesús.
quien nos da todas las cosas gratuitamente. ¿Es usted el paciente? El ángel del Señor está suspendido sobre la pequeña mujer hispana sentada allá. Pero yo, venga por este lado solo un minuto. No puedo decir, no se abrirá en una visión. Hay demasiada gente orando. Solo venga aquí por un momento. Ahora solo para hablar con usted, dama, por unos cuantos momentos. Yo no la conozco, nunca la he visto. Somos desconocidos el uno al otro. Jesús la conoce, conoce todo con respecto a usted y yo no la conozco. Eso es correcto, pero Dios sí. Pero si Dios me dice, ¿para qué está usted aquí? ¿Lo creerá con todo su corazón? Bueno, hay una cosa que le molesta, es un problema cardíaco. Y otra cosa que le molesta es una condición nerviosa. Y también le molesta una condición de anemia. ¿Eso es correcto? Y todo viene de una condición de un nervio que lo provoca. Provoca principalmente después que come. Su corazón se pone peor porque es un gas que viene de su estómago y usted está nerviosa porque en ese tiempo de la vida, cuando usted tiene que sentirse así, ¿ven? Eso es correcto y no hay nada que la vaya a molestar. Usted está en la presencia del Señor Jesús, no su hermano. ¿Cree usted eso? ¿Lo aceptará? Usted no es de esta ciudad, usted viene de otra ciudad. Usted vino conduciendo hasta aquí a una distancia de 100 millas, entre corchetes 160 kilómetros. Y es un lugar llamado Ontario, algo como eso, California. ¿Es eso correcto? ¿Ahora me cree? Ahora vaya a casa, olvide todo al respecto. Usted está sanada, Jesús la sana. Tenga fe en Dios, no dude. Crea y lo recibirá. Se lo puede creer, si lo puede creer. Párrafo 83. ¿Cómo le va, dama? Veo que trae un pañuelo en la mano. ¿Cree con todo el corazón? ¿Lo cree? ¿Cree que Dios es Jehová Dios igual que con Abraham? ¿Cree que Jesús es su hijo? ¿Cree que yo soy su siervo? ¿Cree que está viviendo en los últimos días cuando Jesús está probando su resurrección? Usted puede, usted ha tenido mucho problema con eso, pero solo recuerde, esas cosas solo declaran que en verdad hay un genuino Espíritu Santo. Ahora, ¿cree usted eso con todo su corazón? Usted está aquí por alguien más, ¿no es así? Sí, señor. Párrafo 84. Veo una tristeza. Creo que fue un ser amado o un pariente suyo que partió recientemente. Sus dos padres están muertos. Ambos, padre y madre. Eso es correcto, pero usted tiene una tristeza. Es eso. Es otro hombre y ese hombre está lisiado o camina con muletas. Es un hermano y ese hermano no está aquí. Él es de otra región que es fría. Hay mucha madera dura. Él es de Indiana. Es de donde él es. Mándele el pañuelo. Y aquí está otra cosa que le molesta. Usted está preocupada de su condición espiritual, porque noto que usted ha estado hablando con él sobre el bautismo. Él debería ser bautizado. Ahora usted vaya, él se bautizará. Solo dígale que crea con todo su corazón. Bendito sea el Señor, el Jehová Jiré, el Señor proveerá. Él es la dama que está viniendo, tenga fe. ¿Cree usted con todo su corazón que está pensando, qué está pensando, Señor? ¿Le cree a él con todo su, el corazón? ¿Que está postrado allí en la camilla? Crea. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura. Hermana Victoria, en los párrafos del 85 al 88. Hermano, voy a leer Jehová Jiré del, ¿cómo es? Aquí tengo. 17 de noviembre. Del 17 de noviembre de 1955, con el párrafo 85. Hay un espíritu que está viniendo de la mujer, llamándole a alguien en la audiencia y no puedo diferenciar. ¿En dónde está? Mire, los demonios simpatizaran unos con otros y clamar auxilio. Sí, ellos logran reforzarlos lo suficiente
para que esta mujer los descrea. Ella bajará de aquí en las mismas condiciones. Hay algo mal con ella, pero ellos pueden hacer que ella lo descrea, pero el ángel del Señor puede tomarla a ella lo suficiente para lograr que se abra una visión. Entonces ella se irá creyendo y lo recibirá, pero él está llamando, si ella misma tiene un problema de bronquitis. Para comenzar, tiene un problema de bronquitis, bronquios, no es así. Sí, señor, sentada allá con un pequeño suéter negro a cuadros. Sí, es usted. A usted le molesta un problema bronquial. Eso es correcto. Va a perder la batalla. Se está poniendo luminoso. Usted también tiene un problema rectal. Hemorroides que le molesta. Eso es correcto. No es así. Amén. Solo cree. No dudes. Solo cree. Tengo fe. Él dijo, si puede creer. Párrafo 86. Yo lo creo. Usted con todo su corazón me está debilitando. Pero una visión sigue moviéndose alrededor de usted. Usted no es de esta ciudad. Usted es de un lugar llamado, me parece que tiene un pequeño señalización que dice, ¿por qué moveréis? ¿Por qué moré? Parque Moré, California. Eso es correcto. Y le llama a usted. Usted está con qué? Ethel y Steven. Lo veo recogiendo sus correos en la caja postal 23 234, en su número. Eso es correcto. Ahora vaya a casa, sea sanado en el nombre de Jesucristo. Tengo fe, no dudes. Ahora vaya al final de la plataforma y diga, yo no tengo artritis, estoy bien, me voy a casa a estar bien. Vaya y haga eso, Jesús lo sana. Entonces Dios le bendiga. Puede venir, hermano. Eso podría ser un obsequio. No lo diría con certeza. Yo no sé, ustedes tienen un flujo, una condición terminal femenina, una condición de damas. ¿Cree usted que Jesús la va a sanar? Muy bien. Entonces el sexo se secará y usted será una mujer sana. Si lo cree, solo vaya
teniendo fe, crea en él con todo corazón. 87, hasta ahí. No, el 87. Ah, párrafo 87. Usted está nerviosa y preocupada. La veo tratando de sentarse. No, usted está tratando de levantarse de la silla. Oh, es artrite. Tiene artritis. También vaya dándoles gracias a él, diciendo, gracias, Señor. No voy a reclamar esa vieja artritis. Se ha ido, lo voy a creer con todo el corazón. Tengo fe, creo, crea, dama, le espera una operación por un tumor. ¿Pero cree usted que Jesús la va a sanar? Sí, es así. Permanentemente, permítame imponer manos sobre usted, mientras en el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. Gracias, sea dada a Dios. Vengas, damas, usted estaba parada en la línea de oración hace un rato. Una sensación muy extraña la golpeó cuando yo le dije a alguien aquí atrás, usted tiene un problema de riñón. Mire, usted fue sanada al mismo tiempo. Ahora eso es correcto. No es así. Muy bien. Solo vaya creyendo con todo su corazón. Digamos, alabado sea el Señor. 88. Hasta ahí. Sigo. Párrafo 88. ¿Creer usted, señor? ¿Cree usted? Se va a quedar postrado en ese cáter y va a morir postrado allí. Si usted cree, se podría levantar. Sea pinche, ¿qué? Levántese en el nombre de Jesucristo. Levántese. Tome su silla de abundancia. De ambulancia. Vaya a casa. Cristo lo sana. Aleluya. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Cree usted entonces que cada uno de ustedes se pongan de pie y acepten a Jesús como su sanador? Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, que cada persona aquí sea sanada, Señor Dios, y que cada uno se ponga bien. Te los encomiendo a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo, oro que tú la palabra nos cae clara. Amén. Amén, hermana. Gracias por la lectura. Gracias, hermana, por dejarme compartir. Amén. Fuerza guerrera. Sí. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje Jehová Jireh. Continuamos con la lectura del mensaje La Fe de Abraham, predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, Norteamérica, el 18 de noviembre de 1955, por el hermano William Marion Branham. Continúa la lectura de este mensaje, hermano José, párrafo del 1 al 5. Amén, amén, hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar con este nuevo mensaje ya enunciado.
párrafo 1. Alabado sea el Señor. Está eso en el disco. También allí atrás. ¿Tiene eso en su disco? Ellos tienen sus discos atrás del edificio. Déjenme decirles, si me estuviera muriendo y si escuchara esos cantos, siento que me podría ir muy fácil en los días cuando este día en el cual estamos viviendo, cuando están tratando de hacer a Jesús solo un profeta, ¿ven? Él era un buen hombre, maestro, filósofo, profeta. Yo creo que él era Dios, absolutamente, y él era deidad, Dios todopoderoso. Velado en carne, nacido virginalmente, y él mismo, y luego Dios bajó y se tabernaculizó en él, y lo hizo Emmanuel. Si él fue solo un hombre, si él fue solo un profeta, un filósofo, todos estamos perdidos. Si él no era Dios, todos estamos perdidos. Pero él era Dios. Nosotros fuimos salvos por la sangre de Dios mismo. Cuando él tomó la forma de carne pecadora y llegó a ser carne y sangre, fueron su sustancia. ¡Qué maravillosa revelación de la gloria de Dios! Párrafo 2. ¿Puede cantar eso en sueco? ¿Pueden hacerlo? Eso está muy bien. Nos gustaría escuchar eso una noche antes de que terminen los servicios. ¿No es así? Cantando en sueco. Sí que me gustaría. Y uno de estos días... quiero que lo canten en sueco conmigo, ustedes dos, cuando estemos allá en un gran avivamiento. Eso es correcto. Bueno, muy bien, eso está muy bien. ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, será grandioso cuando todos hayamos cruzado y estemos en el otro lado y escuchemos a todos estos cantantes! ¿Acaso no será maravilloso? Esta mañana visité de nuevo a los hombres cristianos de negocios allá en la pequeña Glendale, aquí cerca. Y vaya, qué tiempo de compañerismo tuvimos, donde todos los metodistas y los bautistas y los presbiterianos y los pentecostales y todos se olvidaron a qué iglesia pertenecían. Ustedes saben, posiblemente algunos de ellos están presentes, yo no lo sé, pero ustedes saben, cuando entré a ese restaurante, hombres de negocios, no ministros, hombres de negocios estaban hincados alrededor en una cabina formando un círculo, orando en un restaurante. No estaban parados alrededor de la mesa, hincados en el piso. Por cierto, ¿saben que sería bueno si nosotros, los predicadores, nos pusiéramos así de sinceros al respecto de vez en cuando? ¿No lo piensan así? Sí, Señor, eso es correcto. Yo aprecio eso. El Señor los bendiga. Párrafo 3. Si yo tuviera que hacer un negocio, sí que me gustaría hacerlo con hombres así. Sé que sería honesto. Un hombre que ama a Dios, yo puedo, le tengo mucha confianza. Y por tanto, eso está muy bien. Donde hombres de diferentes, todos en una misma fe, por supuesto, pero de diferentes iglesias denominacionales. Es lo suficiente amplio y suficiente ancho y suficiente alto y suficiente fuerte para olvidar las barreras denominacionales y para abrazarse unos a otros y ser un hermano. Mire, esa es la cristiandad en acción, ¿verdad? ¿Aló, me confirma? ¿Sí me escucha? A ver, ¿me confirma, hermano? Hubo un corte por aquí. Thank you.
Gracias.